y llegamos a la razón de plata para venir a Cuevas de la Almanzora. Y esa no es otra que aquella que le da parte de su nombre. La razón número dos son las cuevas. Si hay algo que es seña de identidad de esta tierra son sus cuevas, cuevas labradas a pico y pala, excavaciones en la roca de las que nuestros prehistóricos hicieron sus viviendas. Cuevas que se han ido modernizando. Cuevas que si Pedro Picapiedra levantara la cabeza, se rascaría la cara de envidia. ¡Taba, taba, tú! Hola, ¿queréis conocer una cueva? Pues pasar para adentro que os la enseño. Bueno, pues estamos en una cueva museo. Antiguamente aquí vivía gente, que era la que se encargaba de los depósitos del agua, y ahora pues hemos hecho una recreación para pues representar con los utensilios que ha ido donando toda la gente del municipio, representar la forma de vida que tenían nuestros antepasados, porque nuestros habitantes comenzaron a vivir en las cuevas, que de ahí recibe el nombre Cueva de la Almanzora. La gente sigue viviendo en cuevas y ahora lo que están haciendo también es restaurarla como segunda residencia. Y pues os invito a que vayáis a conocer la Cueva de Antonio, que es una cueva del siglo XXI y que os va a encantar. ¿Esta casa la has hecho tú con tus propias manos? Pues sí, la he hecho yo y un yerno que me ha ayudado y un hombrecito que sacaba carrillo. ¿Qué le parece si nos enseña a su casa? Vamos para adentro. Venga, para adentro. Es muy difícil que se lo crean las personas, pero tardé 6 meses en hacer el muro y hacer la cueva sacando carrillo y carrillo. Yo picaba, llenaba los carrillos y el hombre sacando tierra. ¿6 meses nada más? Nada más. Esta cama es de las que dura para toda la vida. Esta es para toda la vida, sí, para toda la vida. ¿Por qué no nos acercamos al garaje que está cerquita? Está muy cerca. Venga, vamos. Menos mal que estaba cerquita. Con todo el corazón del mundo, nací en una cueva y tengo mucho corazón para las cuevas.